Sanse Asfalto continúa completando fases en su avance de mejorar el firme de la ciudad. A lo largo de estos días serán 24 los tramos de fresado y asfaltado que se realicen en la zona del casco urbano de San Sebastián de los Reyes. Se trata de zonas céntricas emblemáticas, algunas de ellas olvidadas y con entornos degradados por el paso del tiempo, como el Praderón o la Zaporra. Una vez más estamos asfaltando tramos de la ciudad, en este caso tocan algunas zonas que yo creo que no recordaban los vecinos que se asfaltaban, que se pudiese hacer algo por ellos, y en este caso la Zaporra, un barrio emblemático importante para el municipio, que lleva tantos años con unas calles realmente descuidadas y que nosotros como gobierno estamos apostando por ellos. Actualmente las zonas y barrios en los que se está llevando a cabo labores de asfaltado son Fuente del Fresno, La Granjilla, Puente Cultural, el tramo de la antigua Nacional 1 y Moscatelares, donde se realizan trabajos de noche para evitar que el tráfico se vea afectado y se ralentice el ritmo de las obras. Quisiera pedir disculpas a aquellos vecinos de esas zonas que estamos asfaltando por la noche, en este caso Moscatelares, que hay zonas, hay momentos que hay que asfaltar de noche, sentimos esa molestia de ese día, pero entendemos que los vecinos lo están comprendiendo. De hecho los vecinos nos dicen que lo entienden, que no pasa nada, que es más importante que se asfalte a que no se asfalte, así que bueno, pido disculpas. Las líneas de autobús que se verán afectadas próximamente por el desarrollo de las obras serán la línea 5 y la 7. Ambas cuentan con dos paradas en la Avenida de la Independencia, por lo que sus trayectos se verán afectados por desvíos de manera provisional.